Un saludo en el nombre del Señor y de una vez les advierto, no están viendo visiones, esto que han visto es real. Esta es nuestra fe muy, muy diferente porque ya se han dado cuenta que tengo aquí a varios invitados. Y vamos a presentar a nuestro primer invitado. Tengo aquí, como ya se han dado cuenta, a Fray Juan. Fray Juan, gracias por estar con todos tus amigos aquí en Birmingham, en EWTN, en Nuestra Fe en Vivo. Gracias por invitarme a tu programa, es un honor estar aquí. Yo creo que aunque te he presentado, mucha gente ya te conoce, porque hay muchísima gente que sabemos que quiere muchísimo de lo que vamos a hablar, esta serie de la cual pues tú eres el Fray. Fray, pues vamos a empezar por el mero principio. Acaban de llegar de un viaje, así que quiero preguntarle, ¿cómo fue el viaje, Fray Juan? Pues ha sido un viaje un poco accidentado, hubo bastantes turbulencias, y Tim se pasó todo el viaje escondido en mi capucha pensando que había un terremoto. Había que estarle explicando que no era un terremoto, que era que estábamos en un avión. Y Leopoldo y Renata se lo estuvieron pasando muy bien, jugando a que era un terremoto precisamente y a que se iban a morir, ¿verdad? Fue muy divertido. Yo gritaba en plan, ¡ah, tengo miedo! ¡Oh, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que es un terremoto! Pero no pasaba nada porque era un juego. Sí. Fue muy divertido, sí. Pepe, ¿eh? Me ha gustado mucho volar en avión. Pero ya, tú ya me estás tuteando y todavía no te presentan. ¿Cómo es eso? Perdóneme usted, señor Pepe. Ah, bueno, así, vamos a guardar distancias, ¿eh? Porque tú eres una rana solamente. Todos mis respetos y mi cariño y todo mi amor para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, para que creo que mucha gente ya los conoce, pero sería como mucha gente que quizás está por primera vez en Nuestra Fe conociendo, pues Fray, yo quisiera que tú nos presentes a estos amigos que te acompañan. Bueno, ya ves que Leopoldo ya se hace anotar por sí mismo. Ese Leopoldo es un descarado, ¿eh? Hola, sí. hola, estamos en directo, hola. Y le gusta robar cámara. Da el toque de humor también. Sí, sí, sí. Y es muy espontáneo, siempre dice lo que piensa. Pero bueno, Renata también es espontánea, ¿eh? Tenemos a Renata, que es una niña dulce, tierna, con unos grandes deseos de ser santa. Y tenemos a Timoteo, que es muy tierno también, muy dulce, y que hay que cuidar un poco su corazoncito, porque hola, es tímido. Hola, Timoteo, te queremos. Bueno, a ver, ahora, a ver, ya que os ha presentado Fray, a ver, entonces ahora, Renata. ¿Cómo fue para ti el viaje? ¿Cómo te sentiste en esos terremotos allá en el avión? Ay, me encantaron. ¿Encantador? A mí también. Me gustaron mucho, sí. Fue muy divertido. Estoy hablando con Renata, Leopoldo, no interrumpas, por favor. Ay, perdona, perdona, Pepi. Vamos a tener que ponerle una cinta adhesiva a la boca aquí. No. Sigue preguntando a Renata. A ver, Renata, para que no te interrumpa esta rana entrometida, este rano, porque vamos a llamarlo rano o rana. Entonces, me estabas contando de la turbulencia. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Me gusta mucho volar. Mira. Volando. 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 Sí. Y ya que tú quieres ser santa, ya que estuviste allá arriba, viste las nubes desde allá arriba, ¿qué se siente estar por allá arriba por el cielo, Renata? Como en el cielo. Sí. Como en el cielo. ¿Viste algún angelito? Sí. ¿Sí? Sí, vimos un angelito. No sé, creo que no. No vimos un angelito. ¿Vimos angelitos o no? Sí, no. Ah, no vimos. No, ah. Pero nos hubiera gustado, ¿verdad? Sí, me pareció ver a uno, pero no. Ah. ¿Sabes qué sentía yo? Renata, yo sentía en el avión volando, sentía como volando. Sí, yo también. Como volando en un avión. ¿Hay forma de que Leopoldo no interrumpa a Renata? Perdón, Pepe. Es que estoy un poco nervioso y no me callo, pero ya está, mira. Oye, Fray Juan, y cuando están contigo allá en tu casita, así también Renata entra para acá y Leopoldo lo interrumpe, ¿así también se comportan allá? Bueno, la verdad es que se están portando bastante mal. Perdón, Fray Juan. Bueno, ya sabes además una cosa, Leopoldo, si te portas mal, puedes ir y confesar con Fray Juan, ¿eh? Ah, claro. No, ahora no, ahora no saques tus pecados. Fray Juan, me puedo confesar ahora mismo. No, en público no. No queremos que el auditorio... Luego te confieso. Que tantos niños que creen que eres un rano bueno, ahora vayas a sacar aquí todos tus pecados, tú, Leopoldo. ¿Qué sería eso? Bueno, sería un testimonio. Ajá. Muy sincero, así que yo voy a contar mis pecados ahora mismo para todo el mundo. Permíteme, déjame seguir, que estoy entrevistando a Renata, sí. Así que silencio por ahora. Renata, entonces, ¿te gustó mucho el viaje en avión? Mucho.
muchísimo. Oye, sí. ¿Y es tu primer viaje a los Estados Unidos, Renata? Sí, el primero. ¡Anda! Es que solo tengo 5 años. Ay, ¡qué pequeñita! Sí. Pero estás muy guapa, estás muy bien para 5 años, ¿eh? Gracias. Ajá. Así que te gusta tu viaje a Estados Unidos. ¿Qué? ¿Te gusta tu viaje aquí a los Estados Unidos? Mucho, mucho, mucho. Sí, ¿Y ya te has comido, mucho. ¿Ya te has comido alguna hamburguesa? Sí, y un perrito caliente. ¿Un perrito caliente? Sí. Y crema de cacahuete. Sí. Y dale contigo. Estoy preguntándole a Renata, ya después hablaré contigo, Leopoldo. Vale. Y syrup. ¿Y sí. qué más has comido aquí en Estados Unidos que te ha gustado? ¿Coca-Cola? Coca-Cola no me dejan. ¿No te dejan por qué? Porque soy muy pequeñita. Anda, yo pensé que la Coca-Cola la tomaba todo el mundo aquí en Estados Unidos. Yo no. Tú eres una chica muy... Tienes una dieta muy bien balanceada. Sí, mediterránea. Es que si no, luego no duermes, ¿verdad, Renata? ¿Qué? Que si no, luego no duermes. Claro, la cosa esa que tiene la Coca-Cola. Una cosa que se llama cafeína. Eso. Cafeína. Que las ranas no la beben tampoco, ¿eh? Te aviso de fondo. No. Así que tú no me entres con cafeína ni con cocaína tampoco, no, ¿eh? No, no. No. Bueno, Renata, vamos a conversar más contigo, pero yo veo que tienes, Fray, yo veo que hay un otro amigo pequeñito que tú lo has llamado, que se llama el ratoncito Tim, pero me parece que es muy tímido, ¿verdad? Sí. Tim viene de Timoteo, sí. Ajá. Es muy tímido. Es muy tímido. Ratoncito. Es muy bueno. Hola, Pepe. Hola. Oye. ¿Y también te gustó mucho ahí la turbulencia en el avión? No. Yo tenía Anda, mira qué cola tan larga tienes. Miedo. Oh, mi colita, sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y tú en el avión, la gente no se espantó de ver un ratoncito en un avión? Sí. ¿Sí? No querían que subiera yo al avión, querían que me bajara. Estuve ¿Qué? Todo el rato en la capucha de Fray Juan. Todo el rato. Pobre ¿Todo Timoteo. El rato en Todo la capucha rato. De Fray Juan? Sí. Ajá. Y Fray Juan, que es muy bueno, me tiraba cacahuetes. ¿Te tiraba? Yo pensé que los ratoncitos comían solamente queso. No, me gustan los cacahuetes. Oye, ¿te gustan con cáscara o sin cáscara? No, sin cáscara. Qué pregunta más tonta, ¿verdad, Leopoldo? ¿Cómo preguntarle si le gusta con cáscara, verdad? No, bueno, a lo mejor también le gusta la cáscara, no sé. No, me parece que es un ratoncito muy sabio que sabe que tiene que comer lo de dentro de la cáscara. Ah, sí. A lo mejor le gusta solamente la cáscara y pela el cacahuete y se come la cáscara y deja lo de dentro fuera. ¡Claro! No. Oye, Renata, ¿a ti te gustan los cacahuetes? A mí sí. ¿Mucho te gustan? Sí, mucho. Ay, ¿Y la crema de cacahuete sí, que se pone en pan? Todavía más. ¿Todavía más? Sí. ¿Y le pones encima mermelada? No, solito. ¿Solito? Sí. ¡Anda! Entonces tienes una dieta muy dulce, el cacahuete tan... Sí, ajá. Mediterránea también. Ajá. Así que estos son los amigos que le han acompañado, Fray. Le voy a hablar de usted porque yo a todos los sacerdotes les hablo siempre de usted para la solemnidad de guardar distancias. Estos son los amigos con que ha venido a visitarnos a EWTN. Bueno, pues en nombre de EWTN, Fray, le doy las gracias porque queremos mucho a esta familia. Yo me siento muy feliz de, en un Nuestra Fe en Vivo, tener tan buena compañía. Usted y estos amigos que han venido desde España para estar con nosotros. Como te he dicho, es un honor. Nos gusta. Gracias. Ajá. Gracias por invitarnos. Ahora sí te llegó el turno, Rato. ¿Rato? ¿Quién es el Rato? ¿Yo o él? No, digo, el turno de pasarle la voz a este que no ha parado de hablar desde que empezamos el programa. No, pero después me he callado un poquitito. Leopoldo. Pregunta por esa boquita. ¿Qué tal te comportaste tú en ese avión? Bueno, tú sabes que yo siempre me porto mal, pero Dios me quiere igual. ¿Tú siempre te portas mal? Oye, los niños pensaban que tú eres uno muy bien portado, un Leopoldo, un rano bien portado. Bueno, no sé. Yo creo que en este mundo hay niños buenos y niños no tan buenos, y entonces yo soy como un niño no tan bueno, pero siempre intento portarme bien, ¿sabes? ¿Tú eres como un niño, dijiste? Yo pensé que eras una rana. Pero llevo un niño dentro, y no me lo he comido, es que soy como un niño. Ajá. Sí.
Y dime, pregúntame lo no, que No, le quieras. Voy a preguntar a Renata. Renata, ¿tú estás de acuerdo de que siempre se porta bien? No, no siempre, pero como no digas, es malo. Como digas que no, enfado, ¿eh? No, está... Por eso yo tengo aquí a tus amigos, porque ellos pueden hablar también un poco, ¿verdad? Es una rana muy buena y es mi amiga. Todos cometemos bien. Errores, ¿verdad, y Renata? A veces se porta mal y yo a veces también. Renata. ¿Qué? ¿Verdad que todos cometemos errores? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Todos? ¿Hasta el ratoncito, Tim, también comete errores? Sí, yo también. A veces soy un poquito egoísta. Pero son errores pequeños porque eres pequeño. Oye, Tim, ¿sí? Te voy a hacer otra pregunta. Vale. ¿Te gustan los gatos? Porque yo tengo entendido que aquí, y sobre todo aquí, cerca de los estudios de EWTN, hay unos gatos grandotes. No. ¿Qué haremos por ellos? ¿Los guardamos mientras estés aquí con nosotros? Pero yo pensaba que en América ya no se había fue. Gatos. No, no te marches. No te escondas, Tim. No, ven. Tim. No hay gatos, no te preocupes. Te prometo que no vendrá ningún gato, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que estar muy celosos que no se nos acerque ningún gato aquí en el estudio porque no queremos que Tim salga y se vaya a meter por un agujero y lo perdamos. Y ya lo hemos salvado de alguna ocasión. Sí. Sí. Y en el capítulo primero tuvimos una vez cuando nos contaste la parábola de la oveja perdida. Uh-huh. Que sí. Timoteo se fue y había un gato. ¡Anda! Y Fray Juan lo salvó. Y tuvimos que rezar mucho para que el gato no hiciera nada malo. Y pasé mucho frío y había nieve. Sí. ¿Había nieve? Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, y un gato grande. Sí, un gato grande y feo. Muy feo. Sí. Ajá. Pero te prometo que aquí no habrá ningún gato, así que Tim, puedes estar tranquilito, que no va a haber ningún gato aquí en el estudio. Tranquilo, Timoteo, que no hay gatos. En América no hay gatos. En América no hay gatos. Eso tenía yo entendido. Bueno, pero por lo menos no vamos a tener ningún gato en todo este rato que estamos compartiendo aquí en Nuestra Fe en Vivo. Así que tranquilo, Tim, no vas a ver ningún gato por acá, ¿verdad? Uh-huh. Ahora yo tengo una pregunta, Leopoldo. En el avión generalmente lo que dan durante los vuelos pues es una bandeja que tienen una comida muy sofisticada, pero una rana no come la comida que en el avión dan. ¿Cómo te las arreglaste tú en ese avión? Bueno, yo me llevé mi propia bolsita con mosquitos y mosquitas porque yo sabía que no iban a tener un menú para una rana. Y menos para una rana tan sibarita y exquisita como yo. Porque claro, a mí me gustan un tipo de moscas muy concreto que son las moscas de Asturias. Anda. Sí, sí. Y son moscas grandes, ¿verdad? Moscas grandes y riquísimas. Ah, espera que hay una por aquí. A ver. Ah, es un mosquito, a ver si lo como. Oye, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ese mosco es un mosco americano. Aquí está aquí quieto. ¿Me lo puedo comer? ¿Me das permiso? Anda, cómete. Vas a ser la primera persona que se come un mosco en este estudio. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Toma! ¡Qué rico! Oye, ¿queréis uno? Leopoldo, no, no, no. Leopoldo. ¿Queréis un mosco, Pepe? No, desayuné bien esta mañana, gracias. No. Yo no soy tan sibarita como tú, Leopoldo. Y otra pregunta, aparte de esos moscos, ¿qué más comes tú? Porque mucha gente quiere saber qué come una rana como Leopoldo. Pues como cosas normales, gusanitos y a veces alguna mariposa. También algunas hormigas. Y pastel de nata. Pastel de nata y me gusta. Pero lo más raro de todo es que me gusta la nata. Pero no Renata, no tiene nada que ver con Renata. No, nata de nata. No, porque tu nombre Renata tiene el final nata, pero tú cuando hablas de pastel de nata, ¿es el que hace Renata? No. ¿No? Lo hacía Fray Juan. Oye, sería una buena marca, ¿verdad? Pastel de nata hecho por Renata. ¿No habéis pensado que a lo mejor podéis lanzar una línea de comida? Pastel de Renata. No. ¿No? No. Pues bueno, cuando seas grande, Renata. Pero si tenemos una canción que habla de cuando nos portamos mal, ¿a que sí? Ah, es verdad. ¿Cómo tenéis una canción? Renata compuso una canción un día que se comió un pastel de chocolate. ¿Tan pequeña y ya compones? Porque a ella le encanta el pastel de chocolate, pero... Uh-huh. ¿Y la podías cantar aquí? ¿Te atreves a cantarla en televisión? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, me da un poco de vergüenza.
Venga, Renata, yo canto contigo, no tengas vergüenza. Leopoldo, cállate, hombre, déjala cantar. Sí, yo voy a cantar con ella. ¡Anda! A ver, ¿la cantamos? A veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Y aun cuando las hago sin maldad, me hacen daño a mí y a los demás. Cuando peco, me alejo del Señor. Me parezco al hijo pecador que se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Pero el Padre en su casa esperará a que vuelva el perdón a suplicar. Nada más acercarme me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrará. Y mi feo pecado limpiará, a su hermoso jardín me invitará, y el amor a mi vida volverá. Qué bonita. Es bonita la canción. Vamos a aplaudirles, muy bien. Gracias. Gracias. Es la primera vez que tenemos aquí en Nuestra Fe en Vivo. Aquí ha habido grupos muy, muy, muy queridos, pero nunca había tenido yo a una chica tan linda como tú, a un ratoncito y a una rana cantando en este programa, así que le habéis puesto algo nuevo y diferente a Nuestra Fe en Vivo. ¡Qué bien, qué bien! ¡Anda, qué cosas! Fray, muchas gracias por haber traído a estos amigos que nos están dando cosas tan lindas que yo no esperaba, yo no contaba con este canto y qué lindo. Tenéis buena voz, ¿eh? Muchas gracias. ¿Renata? Sobre todo yo, mira. A ti no te he dicho todavía, a ti no te he hablado, estoy hablando con Renata. Renata, tienes muy bonita voz. Gracias, Pepe. Tim, tienes muy bonita voz. Gracias, Pepe. Ahora me toca a mí. Leopoldo, tienes que ir a un charco a practicar un poco más. Vaya. Tienes bueno, lo intentaré, pero yo creo que ya tengo bastante estima, tío. No te rías. ¿Cómo? ¿Qué malo eres? No, te quiero mucho. ¡Mua! Pues gracias, gracias. Es verdad, tengo que mejorar. Sí, sí. Oye, ¿tú en las noches cantas cuando la luna se sale, que es una de esas noches de gran luna en Asturias? ¿Cantas de las noches de luna en los charcos como hacen las ranas decentes? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como hay lobos en Asturias, porque hay lobos, entonces ellos cuando ven la luna hacen ¡au! Y como a mí me da miedo, digo, vale, yo también soy un lobo, que no venga ningún lobo a comerme. Mira, también soy un lobo. ¡Au! Y así no vienen los lobos. ¿Cómo hacen los lobos, Renata? ¡Au! A ver, Tim, ¿cómo hacen los lobos? A ti ya te oí. Ya me oíste, no hace falta que lo haga más. Es la primera vez que oigo una rana aullar como un lobo. Ah, sí. Le pedimos a Pepe que aulle también. A ver, ¿cómo hacen los lobos? A ver, ¿cómo hacen los presentadores de Nuestra Fe en Vivo? A ver. ¡Au! Muy bien. Es la primera vez que aullo en televisión. Mira, Fray, usted me pone en entredichos acá. No me pida más, ¿eh? No me pida más cosas porque ya aullar... ¿Tú viste lo que me hace Fray? Hay que ver. Oye, una pregunta, sí. Leopoldo. Cuando hacéis el programa que tanto queremos, que tantos niños y tantos adultos ven y que realmente han enriquecido tanto, ¿Fray así también los hace hacer cosas diferentes ahí cuando estáis en la casita? Claro, si lo pasamos siempre muy bien. ¿Sí? Sí, jugamos a mil cosas y siempre nos cuenta parábolas súper bonitas y aprendemos muchas cosas de Dios. ¡Anda! Sí. Yo sé que todas las parábolas son bonitas, pero ¿hay alguna que a una rana le gusta más? Pues a mí me gusta la parábola de... ¿De la rana perdida? La rana perdida. Bueno, en realidad es una oveja, pero yo la cambio por una rana. Ajá. Sí. ¿Y cuál otra te gusta así que te ha hecho mejor rana? Pues me gusta, por ejemplo, el amigo importuno, porque... Bueno, ese se parece mucho a ti, ¿eh? Me gusta el amigo... Sí, ¿verdad que sí? Sí. Porque soy un poco pesado a veces, pero bueno, da igual. No, pero te quiero igual, ¿eh? Gracias, Pepe. Te quiero igual. Gracias. Has interrumpido 400 veces, pero está bien, ya nos estamos acostumbrando. Yo también te quiero. ¡Ay, mira! Es la primera vez que me declara el amor en público una rana, ¿eh? ¿Te puedo dar un beso? Espero que mi esposa no se va a poner celosa. ¿Cómo? Un beso. ¡Mua! ¿Eres rano o rana? No, soy rano, pero te puedo dar un beso porque te quiero, Pepe. Bueno, dame otro entonces. ¡Mua! Renata, luego también. Sí. También luego te voy a ir a dar yo un beso a ti. Vale, y Tim. También. Nunca yo he besado una rata. Nunca pensé que iba a besar un día un ratoncito, pero lo voy a hacer contigo más tarde, ¿eh? Vale. Ay, qué bien. Qué bien.
qué hermosa compañía tenemos en esta día, tarde, mañana, cuando usted, cualquier momento que lo esté viendo. Creo que habían visto en ese contexto de la casita sobre la roca, ¿verdad? Pero aquí están fluyendo como son muy naturales, una rana cretina que habla todo el tiempo, un ratón. ¿Te gustó, Tim, lo de cretina, verdad? No sabemos qué significa, pero... Cretina es que se baña en la tina. Ah, no sabíais eso, ¿eh? Cretina es que es una rana latina. Y una rana latina también. un ratoncito tímido. Sí. Y una nena de 5 años muy linda. Gracias. Oye, Renata, y en tu casa te quieren mucho, ¿verdad? Porque eres una niña muy linda. Sí. ¿Sí? ¿Y ya vas a la escuela? Sí. ¿Y sabes ya contar del 1 al 1000? No. ¿No? ¿Hasta qué número sabes contar? Hasta 999. ¿Te quedaste? ¿Te faltó uno nada más para llegar a 1000? ¿En serio? ¿En serio? Ah, no lo sabía. Ah, pues mira, vienes a aprender cosas nuevas aquí al estudio de WTN. ¿Eh? Entonces sí que sé. Ah, ¿te parecía Barrio Sésamo? ¿Y qué dijiste? Que parece Plaza Sésamo. No, esto es mejor que Plaza Sésamo, es un programa muy lindo, pero yo quiero decir que esto es mucho mejor. Ah. Ustedes habéis llegado a alturas superiores a Plaza Sésamo, Leopoldo. A mí me gusta. Es verdad. Se quedó muy serio, ¿eh? Con ese piropo que le acabo de decir. ¿Y también sabes el alfabeto? A, B, C. ¿También ya lo sabes? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. ¿Y sabes dónde queda Asturias? Eso sí, pero otros no lo sé. Esa sí la sabes porque ahí vives tú, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué bien! Así que entonces, 5 años nada más. Sí. Oye, Renata, ¿y qué quieres ser cuando seas mayor? Ya me dijo Fray que quieres ser santa, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer para ser santa? Hay muchos niños que quieren saber cómo pueden ser santos. Pues rezando mucho, por ejemplo. A ver, rezando mucho, por ejemplo. Sí, escuchen. Porque Fray Juan nos explicó que... Que si rezas mucho, pues que el Señor te ayuda a ser santa. ¡Anda! ¿Y tú rezas todos los días? Sí, un poquito. Un poquito. Sí. ¿Y qué más, qué más podemos hacer para ser santos? ¿Hay que ser obedientes o desobedientes? Obedientes. 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 Sí. Querer mucho a papá y a mamá. Sí, pero yo a veces no lo soy. ¿Ah? Que yo a veces no lo soy. ¿Antes no eras así? A veces no. ¿Y quién te ha ayudado a ser más obediente? ¿Los consejos buenos que te ha dado Fray Juan? Sí, y mi mamá. Anda. ¿Entonces tú quieres mucho a Fray Juan? Sí, mucho. ¿Sí? A ver, dale un besito a Fray Juan. Anda. Fray. Yo también quiero uno. Está, aparte de cretino, es celoso. ¿Verdad? El chico de cretino suena un poco feo, ¿no? Sí. Bueno. Tú sabes que te lo digo de cariño, Leopoldo. Vale, vale. Porque ya nos estamos haciendo buenos amigos, ¿verdad? Lindo. Claro. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora le quiero preguntar a Tim. Tim. Vale, ¿qué? ¿Tú quieres mucho a estos amigos tuyos de la casita? Uy, sí. Sí, mucho, mucho, mucho. Ajá. ¿Te trata bien Renata? Me quiere mucho. Ay, mira cómo te abraza, ¿eh? Y me ayuda. Ajá. Sí. Una vez... Casi me ahogo. ¿Casi? Sí. ¿Y cuando viniste tantas horas en el avión en la capucha de Fray Juan, no tuviste calor ni nada? Bueno, no. Me gusta estar calentito. Anda. Y también, Leopoldo, también lo quieres mucho a Leopoldo, a pesar de que veo que de vez en cuando también te da por ahí algún mal momento. Es muy bueno conmigo. Nos queremos mucho todos. Somos como hermanitos. Sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Leopoldo, vamos ahora a conversar un poco tú y yo. Dime, Pepe. Ya me contaste que este es tu primer viaje a Estados Unidos. Sí, y espero que no sea el último. Ya ves, ya se apuntó para más venidas a nuestra familia. Me está gustando esto. Ajá. Aunque es un poco frío, pero lo aguanto. Oye, tengo entendido que el otro día os llevaron a comer a un restaurante muy, muy típico aquí de Alabama, de este lugar. Y creo que la comida ahí son costillas. Sí, al Dreamland. Súper ricas costillas de ternera y de qué más. Fray, está diciéndome están la verdad, buenas. Comió costillas. Es cierto, raro. De ternera y de puerco. ¿Tomó? ¿Y las comió? Sí.
¿No que solamente moscas, mariposas? Comió bastantes. Sí, sí, costillas. Están muy ricas. Te las recomiendo, Pepe. Oye, ¿y qué hiciste con el hueso? Con el hueso me limpié entre los dientes y luego lo tiré. ¡Anda! Sí, sí. Aunque no tenga dientes, se puede hacer. ¿No tienes dientes? No. Las ranas no tenemos. ¡Anda! ¿Y la costilla la comiste sin dientes? Sin dientes. ¿O te la dieron ya masticada? No, no, no. Sin dientes. La comí y no me la dieron masticada. Fue directamente... ¡Nom, nom, 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 nom! Porque tenía tan buena pinta. ¡Anda! Estos americanos saben bien lo que vale la pena y lo que es bueno. Así es. Sí, sí. Mira, Renata, cómo mueve la cabeza. ¿También te gustaron mucho las costillas? Sí, mucho. Ajá. Sí, y Tim, ¿tú comiste también costilla, Tim? Una pequeñita, pequeñita. Entonces ya os estáis ambientando mucho a esta su primera visita aquí a los Estados Unidos. Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Qué otra cosa habéis visto en Estados Unidos que les ha gustado? Pues las casas son muy bonitas. Y sí, las casas me gustan, es verdad. Sí, sí. Y las misas. Sí, las misas son muy bonitas. Uh-huh. Y también... Son la gente me ha caído, ¿verdad?, muy bien. Y aunque os hablan en inglés, sí. ¿Os gusta? Sí, sí. Ah, muy bien, muy sí, bien. Sí, porque algunos también hablan español. Así un poco bien. Raro, pero sí. Qué bien. Ahora voy a haceros una pregunta, ya que tengo aquí a Fray, para que me digáis, ¿por qué os gusta? A ver, chicos. Leopoldo, ponga atención. Dime. ¿Por qué os gusta estar en la casita con Fray Juan? Ah, porque queremos mucho a Fray Juan. Sí, y nos la pasamos bien. Y nos enseña cosas de Dios. Y dibujamos. Sí. Y jugamos. Y no tenemos televisión. No. No. Y cantamos verdad, mucho. No tenemos ¿verdad? Televisión. No tenemos televisión en la casita. No, solo ponemos la tele para ver EWTN. Anda. Sí. Yo creo que los niños se lo pasan muy bien en casa porque hacemos muchas cosas que si tuviéramos televisión no haríamos, ¿verdad? Sí, exacto. Pero principalmente hacemos. Porque hablamos de Dios. Sí, sí, mucho. Benedicto XVI dice que la conversación más humana es hablar de Dios. Ajá. Y yo creo que eso es lo que les atrae a casa, porque van en busca de Dios. Ajá. Y además, divertido, con cuentos y cosas. Y sí. Cantamos muchas canciones, ¿verdad que sí, Fray Juan? Muchas canciones, sí. Entonces, lo que yo entiendo, lo que yo estoy oyendo, es que ir a casa de Fray y hablar de las cosas de Dios no es como algunos niños piensan que es aburrido, ¿verdad? Que las cosas de Dios son aburridas y que uno se duerme. Y yo veo que estáis muy contentos de ir a casa de Fray, ¿verdad? Sí, sí. Nos lo pasamos genial. Ajá. Y le queremos mucho a Fray Juan, siempre nos ayuda con todo. Bueno, pues ahora vamos a continuar charlando porque cada vez estoy más a gusto de teneros acá y más feliz de tener a Fray Juan y a estos amigos tan hermosos que ya son amigos de todos nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir a unos breves mensajes. Así que vamos a decirle a la gente que aún hay más, que tenemos mucho más que vamos a compartir con este lindísimo grupo al cual Fray Juan nos ha hecho el gran favor de traernos aquí a nuestra fe en vivo. Así que no cambie de canal, quédese aquí, porque volvemos Renata, Tim, Leopoldo y Fray Juan en un momento. Quédese con nosotros. Ustedes ven lo que yo estoy viendo. Leopoldo, ya estás aprendiendo a bailar también música tipo tropical, música más de aquí, de la parte de América. Claro, ¿Dónde aprendiste tú a bailar así como lo has hecho? Es innato, no me enseñó nadie, yo sé hacerlo solico.
Oye, pues yo creo que si algún productor por ahí está viendo hoy Nuestra Fe en Vivo, se va a interesar en llevarte a bailar por ahí en los clubs nocturnos. Ah, pues a mí solamente me interesa estar en la casita sobre la roca con Fray Juan. Eso, sí, yo quería eso. A ver, te voy a preguntar, Renata. Sí. Renata, ¿cómo rezas? A ver, enséñame, dime una de las oraciones que tú sabes, Renata. Pues me sé el Ave María, el Padre Nuestro, ajá, todas esas, pero me gusta mucho rezar delante del Sagrario y aunque a veces no se me ocurra nada, porque me dijo Fray Juan que Jesús me mira con amor y entonces que eso ya es muy bueno. Ajá. Y que no puedo estar ahí y Jesús me mira y yo a él y ya está. Aunque no sepas qué decirle, él sí está allí, sí, contigo. ¡Ay, qué bonito consejo! Sí, porque hay gente, Fray, que dice, no, pues yo no sé cómo orar, y piensan que para orar hay que tener una oración muy sofisticada, pero usted acaba de decir una gran cosa, ¿verdad? Aunque no sepas qué decirle, ¿cuál es el consejo que le da usted a...? Él te mira. De hecho, no recuerdo bien, pero de dónde, quién dijo esto, pero es muy bonito. Ajá. Y es que como el sol pone moreno a una persona, cuando está delante de él, pues Dios te transforma y te cuida solamente con estar tú delante de él. Ajá. Uh-huh. Ah, qué bien, qué bien. Mira, Renata, yo recuerdo de la historia de un gran santo nuestro que se llama el cura de Ars. Dice que una vez entró y vio un hombre que estaba ahí en su iglesita, que iba y se ponía frente al sagrario. Y al día siguiente, otra vez, y así por mucho tiempo lo vio, y el hombre no decía nada. No abría la boca, siempre estaba ahí. Y un día, este gran santo, el cura de Ars, le fue y le preguntó, le dice, oiga, pero usted cómo habla con Dios, porque yo no lo veo que abre usted la boca. Dice, no, dice, yo solamente le digo, yo te veo y tú me ves. Y era toda su oración. Qué cosa más linda, ¿verdad, Leopoldo? Muy bonito. Sí. Voy a hacer lo mismo. Eso, yo te veo y tú me ves. Qué lindo eso, el sol, ahí estás, aunque tú no te des cuenta, el sol te está dando ese regalo de su vida, ¿verdad? Sí, es verdad. Una cosa que me contó mi hermana, que me gustó mucho también, es la imagen de ser un niño y dejarte cuidar, ¿no? Un niño que llega a casa después de haber estado jugando con la ropa sucia, con la ropa arrugada, y tus padres, pues cuando les estás contando todo lo que te ha sucedido, pues te van limpiando y te van acariciando, te van arreglando el pelo, te van quitando las arrugas de la camisa. Uh-huh. Es ser un niño también, ¿no? Muchas veces uno piensa que delante del sagrario tiene que decir muchas cosas, tiene que decir las palabras perfectas, estás ante Dios, claro. Pero la verdad es que se nos olvida a veces que Él también está como un padre, que nos quiere, que nos ama. Y me gusta mucho, Fray, lo que dice usted, y aunque lleguemos arrugaditos, manchados, Él nos recibe como, me gustó mucho esa figura, como un papá cuando llega el niño, la niña Renata, cuando llega Renata a su casa, ¿verdad? Que no importa que a lo mejor viene con una manchita o se le arrugó esto, nos ama Dios tal y como somos, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Tú estás de acuerdo, Leopoldo? Ay, sí, estoy de acuerdo yo, porque a veces me porto mal, pero sé que Dios me quiere igual. ¿Te portas mal? A veces, como todo el mundo. A ver, cuéntame una de tus travesuras que ya has confesado, ¿eh? De las que ya has confesado a Fray Juan. Pues una vez, en el capítulo 8, llegaron unos chocolates a casa y me los quería comer yo solos. Entonces los escondí debajo de un trapo y todos me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo decía, eso es, por ejemplo, una caja con basura. Y ellos decían, pues no parece basura. Y entonces yo les dije, sí, sí, no lo toquéis. Y entonces descubrieron que era chocolate. Y entonces me di cuenta de que yo había sido un egoísta y no quería compartir los chocolates. Pero Dios ya se olvidó de eso. Sí, es verdad. Yo creo que no se acuerda ya. No. Tiene muy mala memoria, Dios. Sí. Olvida a propósito. ¿Cómo? Olvida, Dios olvida. Después de que lo confieses, olvida. Dice por ahí un pasaje de la Biblia que Él toma nuestras faltas y las arroja al mar para nunca recordar jamás. ¿Verdad? Así que si tú ya confesaste esto con Fray Juan,
en el cielo ya no se van a acordar cuando llegues al cielo de las ranas. Pues a lo mejor no le he confesado. Después, por si acaso, me confieso, ¿vale, Fray Juan? De acuerdo. Y por ahí saca los otros, ¿eh? Por ahí saca los otros que también traes por ahí para que sea completa la confesión, ¿eh? Claro, claro. Y tú, a ver, Tim, las ratitas, los ratoncitos, ¿también juegan? Cuéntame, ¿qué juegos haces tú cuando vas a la casita? Bueno, yo tengo mi casita muy bonita, es una cuevita y es pequeñita, pero es grande, llena de cosas. Y sí, a veces yo cojo las cosas y las llevo a mi cuevita y después no las encuentran. ¡Anda! Como hiciste con las rueditas, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. A ver, Fray, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque se llevó unas rueditas de... Nosotros queríamos hacerle un regalo con unas rueditas que resulta que tenía él. ¿Verdad? Fue muy gracioso. Sí. Cuenta. Cuenta, Renata, porque... Porque le queríamos regalar un coche, pero el coche no tenía ruedas. No. Pero él tenía cuatro ruedas. Sí. Y se las pedimos y dijo, no las tengo. No. Dijo, no tengo, pero no sí tengo, que tenía. No, pero era una mentira y me dio mucha pena. Pero fue muy divertido porque luego pero mira, lo mira cómo se apena a Tim de recordar que dijo una mentira. Pobrecito. Bueno, Timoteo, pero perdón, no pasa nada. Pero al final, no llores, sí, Timoteo. Pero al final, ¿qué pasó, Timoteo? Al final, bueno, ¿qué pasó? Pasó que el pelícano, que el viento, que la lluvia y ¡pum! Se cayeron al mar. Las rueditas se cayeron al mar y Timoteo se puso a llorar. Lloraba, sí. Sí. Pero después ya vino a Rodolfo el pelícano, que es nuestro amiguito. Volando. Volando. Sí. Volando. Y trajo las ruedas, ¿te acuerdas? Sí. Y yo tuve un coche. Eso sí. Entonces, como en los cuentos bonitos, el final fue feliz. Sí. Al final aparecieron las ruedas. Sí. ¿Eh? Y todo el mundo feliz. Yo. Ajá. Sí. A ver, Renata, y mira, nos están viendo hoy muchos niños. Muchos niños que conocen la casita, pero nunca te habían visto ahora aquí en un estudio, aquí en EWTN. Y tú como niña, ¿qué consejo le das a los niños para que los... Tú quieres ser santa, pero ¿qué más le dirías a los niños? Ya dijiste que hay que orar, que hay que ser obediente. ¿Qué otra cosa se te viene para los niños que quieren ser santitos como tú? Pues no sé, no lo he pensado, pero... Pues amar mucho. Anda, pusiste el dedo en lo más importante, amar mucho. Sí. Con tus amigos, con tus hermanitos, los pequeños y los grandes, con los papás, con todos. Pero Renata, ¿qué es amar? Oiga, Fray, pues lo tengo que felicitar porque usted los ha... preparado muy bien, acaba de dar una gran lección de teología, en el sentido de que lo más importante, ¿sabes? ¿Tú conoces, has oído hablar de un gran santo que se llama San Agustín? Sí. Bueno, pues San Agustín tenía una frase, fíjate, que es lo que tú dijiste, dice, ama y haz lo que quieras. Leopoldo, ¿tú no la conocías? No la conocía, pero suena muy bien. ¿Qué te parece? Por fin le pude enseñar algo a Leopoldo. Yo pensé que lo sabía todo. Pero ahora me he olvidado. Sí que se lo había explicado. Sí, ay, perdona, Fray Juan, me había olvidado. Qué cabeza. Y a ver, ahí tienes. Y hay otra cosa. Cabeza de rana. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. Pero primero, amarás a Dios, ¿verdad? Sí. Pero aquí le tengo una mala noticia al pobre Tim. Oh. ¿Tú sabes que el gato es tu prójimo también? ¡Ay, pobrecito! Tienes que rezar tranquilo, por tus enemigos Timoteo, los gatos. Tranquilo, que no hay gatos, tranquilo. No. No hay gatitos, tranquilo, Timoteo. Ajá. ¿Y entonces también hay que amar a los enemigos? También. ¿Ah, sí? También. ¿Tú tienes enemigos, Leopoldo? Yo. Yo no creo. Yo creo que no. Yo no creo que tú tienes... No, porque me los he comido a todos. No, mentira. Yo creo que no tengo enemigos. ¿Tú eres mi enemigo, Timoteo? No. ¿Y tú, Renata, eres mi enemiga? No. Pues no sé, a lo mejor hay alguien que no me quiere, pero me da igual. Porque yo sí que le quiero.
Sí. Así que entonces estamos claros que el amor, tú dijiste una gran verdad, te felicito, Renata. Amar, amar, hay que amar. Y ese amor hay que mostrarlo en obras, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Sí. Ajá. Cuando tú ves, por ejemplo, un niñito que no tiene ropita, ¿tú le buscas alguna ropita tuya y se la regalas? ¿Le pides permiso a mamá? Sí, ¿te acuerdas de los zapatos? Ah, es verdad, una vez ahorramos y ganamos un concurso. Anda, sí, mira. Para poder de fresas. Regalarle unos zapatos. Sí, sí. A un niño. Zapatos. Sí. Sí. Anda. Sí, sí. Mira, sí, estáis sacando cosas bien interesantes, ¿eh? ¿Os acordáis del gesto que tuvo Ataulfo, Tim, contigo? A ver. Sí. ¿Quién es Ataulfo? Ataulfo es un amigo suyo. Anda. Un amigo ratón suyo. Sí. Oh. Sí, sí. Sí. Que un día me ordenó la casita. Ah, sí. La tenías hecho un desastre, ¿verdad? Es verdad, y la dejó perfecta. Sí. Porque no tenías, no sabías dónde tenías las cosas, sí, ¿te acuerdas? Sí, pobre Tim. Y no Ataulfo. Pensaba nada. Y Ataulfo te la ordenó la casa. Qué pena que no esté Ataulfo aquí. Qué pena que no esté. Sí, no ha podido venir. A ver si en otro viaje traemos a Ataulfo, a ver si quiere venir y meterse en un avión y tener la turbulencia. Ataulfo ama mucho porque mucho se le perdonó. Se sintió muy querido, ¿a que sí? Sí, en casa. Porque nosotros le hemos hecho sentir querido, ¿a que sí? En casa de Rey Juan, él entró a quitarnos los chocolates. Ah, sí, es verdad, entró a robarnos. ¿Por qué? Anda. ¿Por qué? Pero no, era... Pobrecito, no nos chivemos. No, bueno. Es verdad, no hay que decir las cosas malas, no, ¿eh? No. Bueno, ahora yo quiero hablar de una cosa muy buena también. Yo he visto la casita. Y, Fray, ¿por qué la música? Yo he visto que parte de ustedes, la música. Cuéntanos un poquito, ¿por qué la música? Yo creo que la música es una vía que encontró mi corazón para expresar el agradecimiento que sentía por el amor de Dios y todo aquello que quería comunicar, toda esa belleza que yo quería comunicar, pues encontré la música la mejor forma, porque quizá no tengo otros talentos como la facilidad de palabra, pero sí que la música fue para mí una ayuda en ese sentido. Y también porque para los he descubierto que para los niños que entienden muy bien este tipo de lenguaje es una manera muy buena de explicarles cuánto les ama Dios. Bueno, hay aquella famosa máxima que dicen que el que ora cantando, el que ora con música, ora dos veces. Así cierto. Que usted con la música logra que eso, que entremos en esta acción de gracias a Dios, pero lo hacemos doblemente cuando le viene acompañado. Por supuesto, y a mí también me ayuda, claro. Ajá. Oro dos veces. ¿Y el porqué de las canciones? Que tengo entendido, Fray, que usted también ha compuesto canciones. Las canciones. ¿Qué tienen que ver las canciones con todo esto, la música y las canciones? Las canciones, pues, es la forma de expresar el agradecimiento que tengo a Dios. O sea, la música no solamente son los acordes, digamos. Claro, usted, por supuesto. Es la música y la letra. Sí. Y esta letra, usted logra que con esto los niños puedan cantar y puedan estar orando. Aprender. Ajá. Aprender de una de las mejores formas que hay. ¿Tú sí. te sabes alguna cancioncita, Renata? Sí. ¿Sí? A ver, cántame una chiquita. ¿Todos? Si la quieren acompañar, a ver. ¿Cuál se sabe? ¿Cuál? Más bueno que el amor. No hay nada más bueno. No hay nada más bueno que el Señor. Es que ese tono no me viene muy bien. No hay nada más bueno que el Señor. No hay nada más bueno, más grande y más bello que el amor. Tiempo. No hay nada mejor que el Señor. No hay nada más bueno, más grande y más bello que el amor. Pam, 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 pam. ¿Ese final lo acaba de componer Leopoldo o también sí, es lo usted? Acaba de inventar. Aunque se parece un poco a la canción original. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Me parece un poco. Así que también resultaste compositor ahora, ¿eh, Leopoldo? Sí. Bueno, hago mis cosillas. Pero Fray Juan es mucho mejor, sí, sí, sí. Bueno, eso sí, lo tenemos que reconocer. Eso sí lo reconocemos. Pero canta muy bien Leopoldo. ¿Canta muy bien Leopoldo? Sí, súper bien. No sé, no sé. Sí. ¿A Leopoldo también canta? Sí. A ver, Leopoldo, ¿te quieres echar un solito de algo? A ver. Sí, tengo una canción para cantar con vosotros. La que cantamos para el santo de la hermana Teresa. A ver.
Hermanita, te queremos porque eres nuestra amiga que te echa desde el cielo, te saluda y te bendiga, que le pida a Dios por ti y que ilumine tu vida para que seas muy santa y estés llena de alegría. Hermanita, te queremos porque eres nuestra amiga que te echa desde el cielo, te saluda y te bendiga. Muy bien. Sois una caja de sorpresas. Esta canción la compuso Renata. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, y la letra la hizo Timoteo, ¿verdad? Sí, sí. ¡Anda! Sí, sí, sí. Eran nuestros talentos que teníamos que multiplicar como la parábola. Sí. ¡Qué lindo! Sí, ¡qué lindo! Sí. ¿Te ha gustado, Pepe? Me ha encantado. La verdad, estoy más que feliz de tener la compañía de los amigos de Fray Juan que nos ha hecho ese regalo de que estén con nosotros aquí, ¿verdad? Que estamos encantados. El tiempo se nos va, chicos. ¿Qué les parece? Y ahora le quiero hacer una pregunta, si me permitís, una pregunta a Fray Juan. Y es una pregunta interesante. Fray, ¿me puede explicar cómo surgió esa vocación a entregar esa vida al Señor? Buena pregunta. A ver, ¿qué dice? A nosotros nunca nos lo has contado. Es verdad, Fray Juan, cuéntanoslo por fin. Bueno, tuvo que venir aquí a EWTN para contarnos ahora algo tan personal. Fray, cuéntenos. Pues yo de pequeño era un pobre pecador que tenía que acudir a la confesión con bastante frecuencia. Y la verdad es que cada vez que me confesaba era una fiesta. Era una fiesta. Era una grandísima alegría recibir el abrazo del amor de Dios, del perdón de Dios que me decía, te quiero, te perdono, gracias por venir. Yo sentía que el Señor se agradecía que yo volviera. Uh-huh. Y el deseo de querer regalar lo que había recibido es una de las razones. La otra es que el Señor se me ha revelado de una forma personal, en la Eucaristía. Uh-huh. Cuando hubo un momento de duda durante mi juventud también, en el que le pregunté al Señor y Él me respondió. Él me mostró que estaba en la Eucaristía. Y a medida que he ido asistiendo a misa, pues me he ido enamorando también, sobre todo del momento en el que el Señor habla a través del sacerdote, uh-huh, en la consagración. En el momento en el que dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y hasta el punto de que tuve que dejar un noviazgo, porque renunciar a consagrar me hacía llorar. Uh-huh. Uh-huh. Usted sabe, Fray, que esas manos que han sido ungidas y han sido precisamente, pues eso, permitidas que puedan convertir ese pan y ese vino en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Y se lo he oído a muchos, te lo dicen, los mismos ángeles envidian las manos de Fray Juan. Porque ellos, aunque están en eterna alabanza, en la presencia de Dios, no tienen ese privilegio de poder, por esa ordenación, ofrecernos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Así que creo que lo que usted dejó, como dice San Pablo, quizá basura con tal de lo que ha recibido. ¿Qué les parece, chicos? Nunca habían oído el por qué este fray que tanto queremos y que vosotros queréis tantísimo, ¿verdad? Porque sí, es que está... Sí, mucho. Ha renunciado, sí. y ahora para serviros a vosotros también, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Fray Juan. Gracias, Fray Juan. Sí, gracias. Porque si no hubieras tomado esa decisión, no tendríamos a Fray Juan con nosotros. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Quién nos contaría las parábolas? Sí, no. No, y hoy, imaginad eso, la tragedia que sería. No tendríamos la casita sobre la roca. ¡Oh, no! ¡Qué horror! No. Oh, eso sería horrible. Sería horrible, ¿verdad, Leopoldo? Ah, sí. Sería la catacumba. No, ¿la qué dijiste? No sé, creo que lo he dicho mal. No, pero está bien. Las ranas tienen también derecho a equivocarse, ¿eh? Mal. Pues he de admitir que decir el sí me costó muchísimo, sobre todo por lo que significaba tener que dar homilías. Tener que hablar en público siempre me costó.
Ajá. Pero con nosotros habla muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Le entendéis bien cuando él les da consejo, les habla de las parábolas? Sí, todo, todísimo. Sí. Entendemos todo perfectamente. Sí. Ajá. Tim, tú que eres chiquito, ¿tú qué le dirías en agradecimiento a Fray Juan por eso de que ha dejado todo para poder ser tu amigo? ¿Qué? Fray Juan, que sin ti me habría comido el gato. Es verdad. Es verdad. Sí. Ajá. Sí. Y Renata linda, ¿tú qué le dices a tú? Yo sé que lo quieres muchísimo, pero ¿qué le dices aquí que estás aquí en un estudio y que tanta gente nos está siguiendo? ¿Qué le dirías a tu querido Fray Juan como agradecimiento por haber dejado todo para ser tu amigo y servirte? Pues que te quiero mucho. Y yo a ti, Renata. Y que... pues no sé, que yo... hay muchísimas cosas que no sabría. Ajá. Y que no... Y que todavía no sabemos y que nos tiene que enseñar. Es verdad. Sí. Sí. Muchísimas cosas. Sí. Sí. Y Fray Juan, yo también te quiero. Y a lo mejor no sentiría a Dios tan cerca. Sí. Yo también te quiero, Fray Juan. Gracias, Leopoldo. Tengo ganas de volver a la casita sobre la roca para que nos cuentes más cosas. Eso. Sí. Oye, Leopoldo. Me alegro. Te acabo de decir una cosa. ¿Tú ya estás queriendo volver para la casita? Hombre, claro, porque ahí se está mejor que en ningún sitio. ¡Anda! Sí. Me estabas echando piropos que estabas muy contento aquí en Estados Unidos, pero ahora ya tienes morriña, como decís. Bueno, sí. Me gustaría mucho que la casita sobre la roca estuviera en Estados Unidos, pero mientras no puede ser, pues tendremos que volver ahí para estar a gustito con Fray Juan y Renata y Timoteo y las No, palabras. Y además porque hoy hay muchísimos niños que quieren ver más historias de la casita, así que tenéis que volver y seguir dándole a tanta gente tantas cosas lindas que compartís con Fray Juan, ¿verdad? Sí. Ajá. No sabía. Leopoldo, tú que eres el más callado y casi no has dicho nada durante toda esta hora. Dime. ¿Qué sería tu último consejo a todos esos niños y niñas que han estado tan felices de veros acá con Fray Juan? ¿Qué sería tu último mensajito que les darías? ¿Mi último mensaje? Sí. Espera, que me siento bien. ¡Yopa! Pues tengo un mensaje para los niños. Niños, como dijo San Nicolás de Bari, sed buenos si podéis. No. Y si no podéis, también. Lo dice San Felipe Neri. Eso lo dijo. Ay, es verdad, San Felipe Neri. Ya, en el cielo había un poco ahora de ¿quién lo dijo, finalmente? San Nicolás de Bari estaba orgulloso y San Felipe Neri estaba enfadado porque he quitado una frase de San Felipe Neri. Bueno, ven acá, Leopoldo, ponte acá junto a mí. Me pongo aquí pegadico a ti, a ver, dime. Ahora, os quiero pedir un último favor. Sí. Ya nos vamos a tener que ir. Ya vamos a tener que... ¡Oh! Mira la cara de Fray. También Fray estaba tan contento aquí y ahora pues Fray tenemos que... Todo lo bueno como en el Tabor, ¿verdad? Llega un momento en que hay que terminar. Sí. Pensad un momento. Vamos a terminar alegres porque hemos estado muy felices, ¿verdad? Sí. Yo he estado muy contento de tenerte aquí. Tim, Renata, Fray, sí. Muchísimas gracias. Ha sido de veras algo muy, muy lindo para nuestra fe en vivo. Pero ¿qué tal si pensáis en una cancioncita que nos pueda servir como una canción final alegre, bonita, que nos deje con ese gusto de haber estado juntos este rato? A ver, aleluya, piensa. Gloria, aleluya. Pues ya está, sí, Fray Juan, tienes una buena, muy buena, muy buena. Esa es muy buena, Fray Juan. Cantemos esa. Sí. Vale. A ver. ¿Me dejáis cantar si acaso yo puedo meterme ahí? Claro. Sí. A ver, bueno, vamos aprender. Entonces. A ver, una. Fray, usted dirija. 1, 2, 3, 4. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Gloria, aleluya, Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Otra vez, vamos, porque ahora me voy a meter con... Gloria, aleluya, Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Gloria, aleluya, Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Una vez más, la tercera es la buena. A ver, otra vez.
Gloria, 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 Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Gloria, aleluya, gloria, aleluya, Dios en el cielo. Paz en la tierra, los hombres buenos. Ya está. Fray, muchísimas gracias. Estas manos, estos muñecos se han movido, todos por la familia Holguín, a la cual ya conocemos. Así que ahora te digo, Jaime, muchísimas gracias, Jaime Holguín, y a mamá, a María, a José, a todos estos que han estado con nosotros y que nos han dado este rato tan hermoso. Así que Dios les pague a la familia Holguín por este regalo inmenso que nos han dado, y espero que no sea la primera y ni la última vez, sino que nuevamente en algún futuro vuelva toda la casita a estar con nosotros, ¿verdad? ¿Están dispuestos a viajar otra vez a Estados Unidos? ¡Sí! Si os mandamos el pasaje, ¿vendríais en barco o en qué queréis venir la próxima vez? En lo que sea. Volando, si nos invitáis, venimos volando. ¡Sí! Tú solamente quieres volar, nada de barco ni nada, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues mi familia, hemos gozado, ¿verdad? Hemos gozado este rato, sí. Hemos tenido algo muy diferente. Nos han enseñado mucho. Gracias, Renata, gracias, Tim, gracias, Leopoldo, gracias, Fray Juan. Gracias. Porque hemos pasado un rato de lo más... A ver, eso, des un besito final, todos ahí. El besito de la despedida. Un besito. A Fray Juan, a usted un besito para usted. A ver, ven para acá, te doy un beso. Mi beso. Un beso, Pepe. A ver, un beso, tírame un beso desde allá. A ver, ahora Renata, un beso. ¿Y sabe cómo terminamos acá con nosotros, cuando ya somos amigos, cómo terminamos entre amigos? Nos decimos lo que es el high five, y se lo voy a dar a Fray Juan. Con todo y que es un sacerdote, le voy a dar un five. Que Dios nos bendiga. Hasta pronto. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós a todos.